familia. Hoy nos volvemos a encontrar aquí para poder aprender muchas cosas. Hoy está con nosotros la profe Paola. Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, yo soy la profe Paola y hoy vamos a divertirnos un montón con la profe Ana. Pero antes, vamos a saludarnos, profe. Sí, vamos a saludarnos, profe, vamos a saludarnos a ver, con los pies. ¡Con los pies! ¡Ah! ¿Qué tal? Con el codo. ¡Súper! ¡El otro codo! Y como a los chinitos, el saludo japonés también. Ese es el saludo. Pero, profe, a nosotros nos gusta saludar cantando. Sí, vamos a saludarnos cantando. Y a ver si preparamos las manitos. A ver, preparen las manitos. Quiero ver desde las casas cómo preparan las manitos. Me imagino que se habrán lavado las manitos, sí, para poder empezar la clase. Hay que lavarse las manos para que siempre estén limpias, limpias. Bueno, vamos a preparar las manos y vamos a saludarnos. Olas que vienen, olas que van. Hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Súper bien! Están súper bien seguro en sus casas, portándose súper bien, ¿verdad, profe Ana? Sí, seguro que sí, los niños se portan súper bien. ¿En serio? Sí, profe, pero hoy vamos a aprender algo, ¿verdad? ¿Qué será que vamos a aprender? ¿Alguien sabe? A ver, ustedes... ¿Qué puede ser que aprendamos hoy? Yo quiero saber, profe, ¿vos trajiste esta caja? Sí, yo traje esta caja. ¿En serio? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué será que hay? ¿Quieren descubrirlo? Vamos a ver qué hay. ¿Sí? ¿Quieren saber? Yo pienso que hay, a ver, una nave espacial. ¿Sí? ¿Será que entra la nave espacial ahí? ¿Vos qué decís, profe? Puede ser una nave espacial. ¿Qué dicen los niños? A ver, ¿qué puede ser también? ¿Alguna varita mágica? Puede ser. Todo es posible. Yo quiero saber qué hay ahí adentro. A ver, vamos a revisar, profe. ¿Qué vamos hay? A revisar. ¿Sí? Sí, vamos a revisar. Despacito. ¿Qué? ¡Vino! ¡Alguien! ¿Vino alguien? A ver, vamos a abrir, abrir. ¿Quién será que es? A ver. Presten muchísima atención. A ver. ¡Ay! ¡Un amigo! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Tony. ¡Hola, Tony! ¡Qué gusto que vengas a visitarnos! Sí, hoy me invitaron para venir a la clase con los niños. ¡Sí! ¡Qué gusto que hayas venido, Tony! A ver, ¿vos sabés para qué viniste hoy? ¿Qué vamos a aprender? Me dijeron que iba a aprender algo muy importante. ¿En serio? Algo muy importante. Y yo traje algo para mostrarles, para poder aprender algo importantísimo, importantísimo. Profe Ana, ¿sabes qué es? ¿Qué tema es? Ay, sí, me parece interesante. Pero antes de empezar nuestro tema, nosotras trajimos un videíto que me gustaría que con mucha atención observemos. ¿Te gustaría, Tony, observar el video? ¡Sí! ¡Me encantaría! Vamos a ver y vamos a prestar muchísima atención. Vamos a abrir bien grande los ojitos y vamos a mirar el video y vamos a escuchar bien lo que nos cuenta. ¿Sí? Voy andando por la casa, buscando con qué jugar. Veo un enchufe, algo voy a enchufar. No, es para jugar. El
enchufe no, no lo vamos a tocar. Voy andando por la casa, buscando con qué jugar. Veo la cocina, algo voy a cocinar. No, 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 no. La cocina no, la cocina no, no es para jugar. La cocina no, la cocina no, no la vamos a tocar. Voy andando por la casa, buscando con qué jugar. Veo un cuchillo, algo voy a cortar. No, 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 no. El cuchillo no, el cuchillo no, no es para jugar. El cuchillo no, no lo vamos a tocar. Voy andando por la casa, buscando con qué jugar. Veo unas tijeras, algo voy a recortar. No, 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 no. Las tijeras no, las tijeras no, no son para jugar. Las tijeras no, no las vamos a tocar. Ah, y recuerda, siempre has de preguntar. Yeah. Siempre preguntar. Oh, ¿les gustó el video, niños? ¿Y a vos, Tony? ¿Te gustó el video? ¡Me encantó! ¿Será que podemos recordar un poquitito qué nos dijeron en ese video tan lindo? Que era una canción. ¿Te gustó? Sí, mi mamá me decía siempre, Tony, no debes tocar el enchufe. Pero yo a veces tocaba, pero ahora en el video vi que no debo tocar. Sí, porque pueden ocurrir accidentes en la casa, ¿sí? Si tocamos los enchufes, ¿qué puede pasarnos? Nos puede correr. Tenemos que tener mucho cuidado con los enchufes. Tony, ¿sabes que cuando tocamos el enchufe nos puede correr? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, a partir de ahora tendré mucho cuidado. ¿Y qué decís, Tony? ¿Será que podemos meter alguna crayolita, algún lápiz adentro del enchufe? ¡No, no, 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 no! Porque si eso hacemos, nos puede correr la electricidad. Entonces, ¿con los enchufes? No, 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 no se juega. ¿Y meter el cable en la boca? Porque hay veces la mamá deja por ahí el cable del celular o encontramos por ahí. ¿Qué podemos, meter en la boca como un caramelo? ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! A ver, niños, ¿ustedes pueden meter las cosas en la boca, el cable? No, no hay que meter los cables en la boca. Y a ver, ¿y puedo yo jugar con los artículos de limpieza? ¿Con la lavandina? ¿Con el detergente? ¿Puedo yo jugar con esos, insumos? No, no se puede, profe. ¿Escuchaste, Tony? Vos no debes tocar esos elementos. Sí, ya sé que no debo tocar. No.
y también es importante, Tony, que recuerdes que no tenés que subirte a ningún lugar alto para alcanzar las cosas. A mami o a alguien, a algún adulto de la casa, hay que pedirle que nos pase lo que está allá arriba. ¿Te parece? Sí, me encanta. ¿Sabes que en mi casa yo no toco los medicamentos? Entonces te portas súper bien y yo creo que los niños en casa también se portan súper bien y le escuchan a la familia. A ver, ¿y yo puedo ir a jugar, por ejemplo, en la cocina a tocar las ollas? ¡No! No podemos hacer eso, profe Pao. ¿Por qué no podemos hacer eso, Tony? Nos podemos quemar. Nos podemos quemar. Y nos puede hacer mucho daño. ¿Verdad, profe Ana? Nos puede hacer mucho daño. Nos puede hacer mucho daño. Esa es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos tocar la cocina. Sí podemos ayudar en la cocina a mamá. Porque como estuvimos viendo en clases anteriores, es importante ayudar en la cocina. Podemos ayudar lavando los cubiertos y otras cositas, pero no podemos ir a tocar la cocina o estirar algo de ahí porque nos podemos quemar. ¿Escuchaste, Tony? Sí, escuché, profe. Así que a no tocar el cuchillo, a no ser que ayudemos a cocinar en familia. ¿Por qué? Porque es importante que hagamos cosas en familia. Así mismo, profe. Y a ver, ¿yo puedo usar las tijeras para cortarme el pelo? No, eso no se hace. Los encargados de cortarnos el pelo son los peluqueros. Nosotros solamente usamos la tijera para cortar papeles, cosas que vamos a usar para alguna actividad, pero siempre con ayuda de un adulto. ¿Escuchaste, Tony? Sí, escuché, profe. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hay veces en la casa tenemos un vehículo, hay autos que mamá y papá o alguien adulto de la casa maneja. Entonces, cuando van a salir de la casa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que atender y estar lejos del vehículo para que no nos pueda accidentar, ¿verdad, Tony? Sí, profe. Si yo me coloco detrás del vehículo, me puede chocar y mi mami, mi papi y toda mi familia va a estar muy triste. Va a estar muy triste. Entonces, a prestar, ¿qué cosa? Atención. Y estar muy, muy lejos cuando está saliendo el vehículo. Y también una cosa súper, súper importante cuando viajamos en vehículo. Ahora no podemos viajar porque tenemos que quedarnos ¿en dónde, profe Ana? En casa. En casa. Pero es importante recordar que cuando nos subimos a un vehículo, ¿qué vamos a hacer? Usar el cinturón es súper importante para evitar accidentes en la calle. Muy bien. Entonces, Tony, aprendiste súper, súper, súper bien cuáles son las precauciones que tenemos que tomar para no tener ningún accidente. Sí, profe, aprendí. Y de ahora en más voy a ponerlo en práctica. ¿Y a quién tenemos que escucharle cuando nos dice no toquen el enchufe, no toques el cuchillo? Tenemos que escucharle a las personas
¿A quién? Adultas. Adultas tenemos que escuchar, ¿sí? Tenemos que ser obedientes. ¿Te gustó lo que estuvimos aprendiendo, Tony? Sí, me encantó. ¿Y a vos, profe Ana? Sí, me encantó la clase de hoy. ¿Y a los niños en casa? ¿Será que les gustó? ¿Sí? ¿Aprendieron súper bien? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que todos los niños van a poner en práctica estos consejos que hoy le estamos dejando. Es súper importante que escuchemos cuando mami o papi o alguien nos dice no toques, no debemos tocar. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con eso. Así que todos los niños en casa y acá Tony va a tener mucho cuidado. ¿Verdad, Tony? ¿Vos vas a tener cuidado? Sí, voy a tener cuidado. ¿Profe? Sí. ¿Profe Pao? ¿Qué hora llegó? Ay, llegó la hora de despedirnos, pero no hay que estar muy tristes. ¿Por qué? Porque vamos a volver en otra ocasión y vamos a seguir aprendiendo. Y ahora vamos a recordar que todas las actividades que hacemos está en la plataforma del Ministerio de Educación, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora es hora de decir... ¡Chao! ¡Chao! Y le mandamos, a ver, profe, un besito. Un beso. Grandote. ¡Chao, niños! ¡Chao, chao! A ver, chao, Tony. Dice, si le chao a los niños, chao, Tony. ¡Chao, niños! Cuídense, quédense en casa... Y no se olviden de lavarse las manos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Nos vemos, niños! Besitos y abrazos para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima.